Bueno, pues han salido al final los de siempre, restando, afirmando ya cosas que pueden ser serias o no. Sé que hay gente que duda de la credibilidad de la web encestando, pero en otros casos la verdad que han lidiado bastante fino, como el tema de Marinkovic en su momento. Y sin más, parece que Khalifa Diop puede estar ya casi fichado a través del pago de la cláusula del jugador, que es una cláusula muy alta, pero bueno, el club verá posibilidad de hacer negocio o no, sabrá al final las cuentas que puede hacer. Y también se comenta la posibilidad de fichar a Jasiel Ribero, que ya había un run desde final de temporada en Valencia Basket, una vez que parece que no terminaba de hacer buenas migas para ni con el entrenador ni a la hora de renovar y seguir en el equipo valenciano. Pues parece que puede volver a juntarse Jasiel Ribero con Jan Peñarroya. Y claro, también hay que estar pendiente del tema del pasaporte, ya que si no, junto a Marcus Howard ya estaríamos cubiertas las dos plazas de extracomunitarios. Y luego a ver a quién traes de primer base, en el caso de que se vaya Darius Thompson. Pues sin más, que se avecina nueva dupla interior con Khalifa Diop y Jasiel Ribero. ¡Hasta luego!